importancia de la plataforma Directo Bogotá está centrada en la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo y en la colaboración, el debate y la proyección. En ese propio debate, empezar a juntar maneras de decir en plataformas distintas, pero en una sola plataforma. Entonces, frente a los retos y los desafíos de la convergencia, la facultad encuentra que tiene que renovar, que tiene que desestructurar sus espacios de encuentro para enseñar periodismo. Y esos espacios de encuentro no pueden ser sino innovadores, colaborativos y donde estén en vínculo muchísimos que antes eran especialistas o en un lenguaje o en una temática. O sea, la plataforma es un escenario de innovación exactamente desde la perspectiva de innovar en los escenarios de enseñanza-aprendizaje, pero también de crear desde la perspectiva de los temas, los problemas, las inquietudes, las emociones de los propios estudiantes. ¿Quién era el soplón de Don Verde dentro del gobierno Uribe? ¿Cuál es la verdad? ¿Acaso no destruimos a los pueblos primitivos? Hace un año, Daniel Samper criticaba a YouTube y Germán Garmendia por esos estudios. Lo que buscamos con Directo Bogotá Noticias es promover que los estudiantes puedan investigar, que los estudiantes puedan sacar adelante trabajo de campo que ellos hacen y publicarlo, de tal manera que sea un trabajo que también tenga que ver con la actualidad de Bogotá, del país y también a nivel internacional. Directo Bogotá Televisión es un ejercicio de periodismo aplicado. Lo que estamos pretendiendo es que los estudiantes en la clase de periodismo televisión entiendan, comprendan y ejecuten la labor del periodista televisivo. Y al final ellos son los que hacen el noticiero. Entonces hacen además todo el ejercicio del máster de emisión. El valor agregado que ellos reciben aquí es que nada de lo que pasa aquí no sucede afuera. Todo es real. Pero nosotros ahí lo que estamos pretendiendo con ellos es que se enfrenten desde la academia a lo que es la realidad. Bueno, el semillero de Directo Bogotá Televisión está enfocado a realizar productos, a hacer ideas, todo desde la televisión. Y el objetivo es hacer contenido de calidad de la universidad, de gente joven, experimentar. Pues Directo Bogotá Televisión ha sido para los estudiantes como un plus muy importante para nuestras carreras, porque es como ya poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Realmente es sacar a la realidad, es manejar un máster, es manejar una cámara, es aprender a editar y es realmente prepararnos para el mundo. Ambientalmente desde hace 7 horas y media. Este es el cadáver de Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín. Fue abatido Raúl Reyes, alias el Mono Jojoy. El libro también. Bueno, Directo Bogotá Radio básicamente es la oportunidad que tienen los estudiantes de periodismo radial de poder explorar, digamos, una plataforma, de poder publicar los trabajos que hacen y sobre todo de exigirse a sí mismos tener la calidad suficiente para publicar. Mostrarle a los estudiantes la importancia de lo que es la seriedad de trabajar en un medio para que puedan ir creando su portafolio y tengan que mostrar cuando se gradúen. Directo Bogotá Radio nos permite sacar nuestros productos de la clase y publicarlo en lo que ya está estructurado como cualquier medio de comunicación que en este momento está laborando. La revista enfrenta nuevos desafíos, pero enriquecidos con ese punto de encuentro de todos los lenguajes y de todas las miradas a la ciudad, al país y al mundo. La revista no va a desaparecer, el medio impreso continúa, pero con nuevos desafíos. Y lo que hacemos ahora incluso es estar dialogando permanentemente con la plataforma, con ese punto de encuentro de todos los lenguajes y de todas las miradas a la ciudad, al país y al mundo. Para nosotros como estudiantes de primer semestre, pues es un espacio bastante oportuno, yo creo, para participar y empaparnos un poquito de algunas dinámicas del periodismo como tal y la línea ya editorial, en este caso de una revista que tiene pues una divulgación grande. Casi que en cualquier espacio se puede encontrar una oportunidad de aprendizaje, yo creo. Transmedia.com es una plataforma complementaria a directobogotá.com y la idea básicamente de esta plataforma es alojar contenidos de tipo interactivo. La idea es poder contribuir a ella de manera significativa y generar un espacio que nos permita innovar, crear,
a partir de otros lenguajes, otras plataformas, otros soportes. Algo muy bonito que ha hecho Directo Bogotá es revelar temas, revelar espacios, revelar personas, revelar ciudad. ¿Por qué? Porque es un periodismo que está en la calle, los estudiantes están en la calle, los estudiantes van llevando dos elementos también que son esenciales. Uno, la curiosidad. Otro, el dejarse sorprender. Y otro de recorrerse la ciudad y empezar a encontrar una gran cantidad de elementos que no están instalados en los medios tradicionales. Entonces yo cada vez que tengo Directo Bogotá en mis manos, lo que veo es eso, es que descubro un rincón de la ciudad, descubro un personaje, descubro una perspectiva, y eso lo da el trabajo, digamos, tan sólido de estar volcados en la calle con pasión y con curiosidad.